Rosalía Tamayo Ríos, a sus órdenes. Soy miembro del Patronato Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora y coordino las áreas de atención del CRI Promotón, Centro de Autismo y Lenguaje. Muy bien, están a punto de celebrar 25 años. Cuéntanos, por favor. Estamos felices porque este año se cumplen fechas muy importantes. Vamos a celebrar nuestra edición número 25 de haber iniciado con el Promotón, el 25 Promotón. También cumpliremos 15 años de haber abierto las puertas del CRI Promotón a la atención a los pacientes y 5 años de haber iniciado labores en el Centro de Autismo y Lenguaje. Son fechas muy significativas, son ciclos que queremos celebrar con toda la ciudadanía porque son parte de estos importantes logros que hemos tenido. Muy bien. ¿Cuántos pacientes tienen hasta el momento? Diariamente vienen aquí a terapia, tanto en el CRI Promotón como en el Centro de Autismo, alrededor de 120 pacientes. Otorgamos, pues, multiplicado por tres, unas 400, 500 terapias al día. Y por semana y por mes, pues, la cantidad se incrementa, ¿verdad? Pero sí, diariamente alrededor de 120 pacientes que atendemos. ¿Cuáles los mayores pacientes o la más enfermedad que tienen? Bueno, tenemos mucha incidencia con pacientitos que nacen con algún tipo de discapacidad, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, pacientitos que tienen algunos otros síndromes que no son tan conocidos, pero que inciden en su movilidad y en su capacidad intelectual, y aquí los recibimos con mucho gusto. También tenemos pacientes con autismo, los cuales se están atendiendo en el otro centro, y pues también una gran incidencia de pacientes, desafortunadamente, con traumatismos craneoencefálicos, pacientes con fracturas importantes por accidentes. Entonces, esos son los pacientes que no quisiéramos que fueran en aumento, pero desafortunadamente están incidiendo mucho ese tipo de pacientes por accidentes. Eso es. Dinos, se está haciendo unas rifas de boletos. Sí, estamos muy contentos porque tuvimos el donativo de un automóvil Fiat 2023, está hermoso el auto por parte de la familia Nuño. Nuevamente se suma a nuestra obra y nos dona un automóvil que vamos a rifar el día del evento. Vamos a tener como primer premio ese automóvil Fiat 2023. El segundo premio es una motocicleta 2023 también. Y tendremos 20 regalos sorpresa como tercer lugar. El costo del boleto es muy accesible, son 100 pesos y se pueden llevar un automóvil con un valor de más de 270 mil pesos. Y pues va a ser la modalidad en tómbola. Vamos, ese día, el día 28 de abril que tenemos nuestro evento, se va el auto con alguien que haya comprado boletos. Entonces, pues los esperamos. Esperamos que vengan, compren boletos o que nos ayuden a vender. Por cada 10 boletos que ustedes vendan, les regalaremos uno. Y ya ustedes saben si lo venden y se ganan los 100 pesos o lo pueden dejar con sus datos para participar en la rifa. Muy bien. Este año se hará en la plaza principal como anteriormente. Sí. Cuéntanos sí. De la pandemia. Después de 2 años de pandemia que no pudimos tener nuestro evento en la plaza, ahora estamos felices porque por primera vez lo vamos a volver a realizar ahí. Vamos a poder tener la posibilidad de saludar a la gente, de que nuevamente estemos en contacto con toda la ciudadanía que se hace presente ese día, con todas las empresas que esperamos que este año se unan más, que se sumen y que podamos lograr juntos la meta económica que necesitamos para poder seguir brindando la atención tanto en el CRI Promotón como en el Centro de Autismo. Para finalizar, un mensaje a la ciudadanía. Pues gracias a ustedes hemos logrado mantenernos durante 25 años.
queremos agradecerles infinitamente el apoyo que nos han brindado a todos esos niños que ahora ya son jóvenes, ya son padres de familia a lo mejor, y que con su aportación nos han ayudado y que queremos que inculquen en sus hijos también esa solidaridad con quienes lo necesitan. A los empresarios que nos han apoyado, infinitas gracias. A los que todavía no, son obras que aquí están, que nos necesitan, que les aseguramos que la aportación que hagan, que puede ser deducible de impuestos, se va a aplicar responsablemente y que va a tener un impacto en la vida de una persona o de muchas personas que acuden aquí a sus terapias. A los profesionistas, es un sector al que a lo mejor no hemos llegado, pueden donar una consulta médica para la obra, el grupo de abogados, no sé, por sectores de profesionistas, todos podemos dar algo. Los niños en las escuelas de veras que nos muestran su generosidad. Si llevan 10 pesos para el recreo, no se miden. Ellos dan la aportación para otros niños que lo necesitan, esos dicen, y a veces pues nos ponen la muestra, ¿no?, de generosidad. Entonces, sí, una invitación a que todos nos demos cita el día 28 de abril a las 9 de la mañana durante todo el día hasta que logremos la meta. Va a haber muchas actividades que pueden disfrutar y aparte pueden aportar. 5W Redactor te agradece. ¿Perdón? 5W Redactor te agradece. 5W Redactor, revista digital informativa.